que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Cordial saludo, televidentes. Bienvenidos a su magazine Iglesia en Acción, un espacio en donde hablaremos y conoceremos de nuestra Iglesia Católica y de la Diócesis de Granada en Colombia. Será un gusto y un placer para mí acompañarles en este magazine. Mi nombre es Nicole Andrade. Sean todos ustedes bienvenidos. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón. Ahora, en nuestra primera sección en el magazine Iglesia en Acción, la voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. Por otro lado, la fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que mil tratados de teología. Que el Señor nos ayude a que las familias sean fermento evangelizador de la sociedad, ese vino bueno que lleve la alegría del Evangelio a todas las gentes. Muchas gracias. Estamos en Iglesia en Acción. Ahora hablaremos de nuestro tema que veremos durante el transcurso de este mes de octubre, el mes de las misiones, en donde todos estamos cordialmente invitados para hacer oración y para ofrendar para esta causa de la Iglesia. A través del siguiente video vamos a conocer más en qué consisten las misiones. Octubre, mes de las misiones. El llamado Octubre Misionero surge de la necesidad de preparar convenientemente al Domund para que esta jornada pueda dar mayores frutos y contribuir a que arraigue de modo estable en los cristianos la conciencia de su común responsabilidad en la evangelización del mundo. Siendo el Domund la fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal, es natural dar a esta jornada un marco que ayude a comprender mejor la riqueza y trascendencia de lo que se celebra en ella. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos nos solicita, por eso, lo siguiente: para que el mes de octubre brinde a los cristianos la ocasión de dar una dimensión universal a su cooperación misionera y para aumentar el espíritu misional en el pueblo cristiano, foméntense las oraciones y los sacrificios diarios,
de suerte que la celebración anual de la Jornada Mundial de las Misiones venga a ser exponente espontáneo de ese espíritu. A modo orientativo y para canalizar las acciones propias de la cooperación misionera, ya es tradicional que cada una de estas cuatro semanas se centre en potenciar sendas dimensionales de la vida cristiana, proyectadas hacia la misión, la oración, el sacrificio, la cooperación económica y la vocación misionera. Obras Misionales Pontificias ofrece todos los años distintos materiales y sugerencias para vivir estas semanas, teniendo en cuenta también el lema y el enfoque de la jornada del Domund correspondiente. Octubre, mes de las misiones. Ahora en nuestra sección El Santo de la Semana, conozcamos más de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, a través del siguiente video, aquí en su magazine Iglesia en Acción. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Santa Teresita del Niño Jesús, que nació en Francia el 12 de enero de 1873, hija de un relojero y una costurera de Alencón, tuvo una infancia feliz y ordinaria, llena de buenos ejemplos. Teresita era viva e impresionable, pero no particularmente devota. En 1877, cuando Teresita tenía 4 años, murió su madre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisieux, donde sus hijas estarían bajo el cuidado de su tía, la señora Gourier, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la preferida de su padre. Sus hermanas eran María, Paulina y Celina. La que dirigía la casa era María, y Paulina, que era la mayor, se encargaba de la educación religiosa de sus hermanas. Les leía mucho en el invierno. Cuando Teresita tenía 9 años, Paulina ingresó en el convento de las Carmelitas. Desde entonces, Teresita se sintió inclinada a seguir por ese camino. Era una niña afable y sensible, y la religión ocupaba una parte muy importante de su vida. Cuando Teresita tenía 14 años, su hermana María se fue al convento de las Carmelitas, igual que Paulina. La Navidad de ese año tuvo la experiencia que ella llamó su conversión. Dice ella que apenas a 1 hora del nacimiento del Niño Jesús, se inundó de oscuridad su alma con ríos de luz. Decía que Dios se había hecho débil y pequeño por amor a ella, para hacerle fuerte y valiente. Al año siguiente, Teresita le pidió permiso a su padre para entrar en el convento de las Carmelitas, y él le dijo que sí. Las monjas del convento y el obispo de Bayeux opinaron que era muy joven, que debía esperar. Teresita rezó mucho en todos los santuarios de la peregrinación y con el apoyo del papá logró entrar en el Carmelo en abril de 1888. Al entrar al convento, la maestra de novicias dijo: desde su entrada en la orden, su porte tenía una dignidad poco común de su edad, que sorprendió a todas las religiosas. Teresita cumplió con las reglas y deberes de los carmelitas. Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Debido a esto, fue nombrada después de su muerte con el título de patrona de las misiones, aunque nunca había salido de su convento. Profesó como religiosa el 8 de septiembre de 1890. Escribe frases preciosas como esta: para mí orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo, en manifestar mi gratitud y mi amor, lo mismo en el gozo que en la prueba. El Beato Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia, y así se une al grupo de las mujeres con dignidad magisterial, en donde se encuentra Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. Santa Teresita nos enseña un camino para llegar a Dios: la sencillez del alma, hacer por amor a Dios nuestras labores todos los días, tener detalles de amor con los que nos rodean. Esta es la grandeza de Santa Teresita. Decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra,
El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios nuestro Padre. Tener una actitud de niño al amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad, sirviendo a los demás. Esto es lo que llama ella su caminito, el camino de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. La Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresita el 1 de octubre. ¿Qué nos enseña Santa Teresita? Nos enseña un camino para llegar a Dios, la sencillez del alma, hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días, tener detalles de amor con los que nos rodean. El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro Padre. Nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús, a tener paciencia ante las dificultades de la vida, tener sentido de humor ante lo inevitable, que podamos vivir nuestro cielo en la tierra, haciendo el bien a todos aquellos que nos rodean, orar con confianza, con simplicidad, sentirnos pequeños ante Dios nuestro Padre. Continuando en nuestro magazine Iglesia en Acción, seguimos con una de las secciones que a todos nos gusta, que es la música. La siguiente canción nos invita a todos a ser discípulos misioneros de la Iglesia y también nos enseña que todos tenemos una tarea y una misión. Los invito a todos a que escuchen atentamente y también con sus familias canten en casa. Yeah.
Queridos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro magazine en el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes su atención y los esperamos para que nos sigan en las próximas emisiones. También agradecemos al grupo de producción de la Pastoral de Medios de la Diócesis de Granada en Colombia. Para todos ustedes, un feliz resto de día. Mil bendiciones. Chao, chao. Que se te note, que se te note. Alaba sin temor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor.